económicas que ha tomado recientemente el gobierno nacional, hemos invitado al economista Aarón Olmos. Él es especialista en criptomonedas. ¿Anclamos el bolívar a la criptomoneda? ¿Pagamos sueldos y salarios en referencia a una criptomoneda? Todo se basa en el petro ahora. ¿Eso va a solucionar los problemas del país? Bueno, realmente no. Realmente no, porque los problemas nuestros son problemas estructurales. ¿Sí? Los problemas estructurales no se corrigen ni con reconversión monetaria, ni inventándonos una unidad de cuenta, una unidad contable, un medio de pago adicional. Realmente el petro está funcionando en la actualidad como un referente del valor de un barril de petróleo para fijar precios, fijar salarios y funcionar como una suerte de elemento que mide cosas, ¿no? Pero efectivamente no corrige los problemas de fondo. ¿Cómo tendríamos que hacer para entender eso que quiere hacer el gobierno con el petro? ¿A dónde nos lleva? Bueno, realmente las medidas económicas que está aplicando el gobierno, si nos vamos al deber ser de las cosas, hay un principio constitucional que está en el artículo 320, que es la coordinación macroeconómica, y la coordinación macroeconómica supone el uso y la instrumentación armonizada de política cambiaria, monetaria, fiscal y comercial. Las medidas que se han dicho en estos días y se han comenzado a aplicar no necesariamente muestran coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Estás estableciendo un anclaje de tu nuevo bolívar reconvertido, bolívar este soberano, que lejos de estar reconvertido entre ceros son los cinco ceros, por un lado. Luego el hecho de que se está asumiendo entonces que el valor de ese nuevo bolívar está referenciado a un barril de petróleo que a su vez está referenciado a un petro. Ese petro como tal no necesariamente es una unidad de cuenta, un medio transaccional real. Nadie está haciendo operaciones ahorita con petro. Ninguna persona que haya descargado la billetera del petro, o sea, el white paper, tiene petros en su poder. Y de hecho, es público y notorio que el ministro Hubler-Roa recientemente comentaba que sigue siendo un proyecto, que no hay operaciones con eso, ¿no? Esto, lejos de solventar los problemas, más bien sigue las políticas de controles, sigue las políticas de intervención. No necesariamente se está hablando de recuperar el aparato productivo y por esa vía no se van a corregir los problemas nuestros. El gobierno quiere controlar las remesas, además está proponiendo un ahorro en oro, además estamos anclados en el petro. ¿Con eso se crea una falsa ilusión? Es correcto, se está creando una falsa idea de que hay unas medidas que están impactando realmente los problemas. Realmente no le están haciendo nada a los problemas siguen allí. Ninguna economía ha salido o se ha recuperado si no reactiva el aparato productivo, si no se reactiva la inversión, si no se fomenta el ahorro, si no hay trabajo que realmente cree valor dentro de las estructuras. Y lejos del hecho de generar por lo menos un plan de ahorro en oro, un plan de ahorro en oro que para muchos no tiene sentido, porque en definitiva el ahorro es un concepto que va vinculado con la inversión y va vinculado con el sistema productivo y la banca. Y esto es algo que el Ejecutivo está creando, se está inventando, para darle la sensación a las personas de que tiene un elemento de alto valor que ni siquiera cuando uno lee el documento va a estar en posesión de las personas, porque las personas teóricamente lo que tendrían es un certificado que referencia a la cantidad de oro teórico en el cual supuestamente invirtió. Es decir, nunca vamos a ver ese oro. No, no necesariamente. De hecho, en otros países sí funciona. En otros países las personas invierten en oro, compran el oro, es más, se lo mandan hasta por correo a su casa. Y le llega seguro y lo tienen en su posesión, lo colocan en su caja de seguridad sin problema. Lo que se está viendo en Venezuela es una gran improvisación. En el peor momento de la historia económica y política y social, que es muy irresponsable porque en definitiva no está solventando los problemas. Basta decir solamente ver el tema de las remesas, ¿no? O sea, no solamente el Ejecutivo autoriza a tres casas de cambio, Zoom y tal cambio, Insular, que tienen 124 oficinas entre todas, regadas por toda Venezuela, para generar esta actividad de las remesas. Sin embargo, todos sabemos pues, que independientemente de eso, la intención que está es bueno, apropiarse de esos dólares que vienen de afuera, que según estadísticas de la CAF, más o menos el 15% de las familias en Venezuela están recibiendo divisas por parte de sus familiares en el exterior, un promedio de $100 más o menos al mes. ¿Qué le dice Aarón Olmos al venezolano que quiere comprar oro, comprar petro o que está pendiente de que su dinero le rinda? Bueno, lo primero que hay que hacer es informarse bien. O sea, no guiarse por lo que dice el vecino que escuchó en la locución o lo que dijo que leyó en la prensa. O sea, estamos en un momento en el cual se han tomado decisiones sobre personal, sobre nómina, de un aumento de salario que ni siquiera está en Gaceta. ¿Sí?
Entonces, si no tenemos la información correcta, no podemos actuar. En principio, eso, estar informado. Y luego estar informado, ver cómo de todo lo que está ocurriendo, de eso que está pasando, que no necesariamente está generando beneficios para el productor, para el empresario, para la persona a pie, qué de todo eso yo puedo sacar que por lo menos me pueda funcionar. Evidentemente, es el trabajo lo que nos permite a nosotros generar ingresos y nos permite mantenernos en casa, ¿no? Y hay que orientarse a eso, a mantener las empresas, a mantener los trabajadores y a mantener el trabajo. ¿Y el gobierno mientras tanto? El gobierno mientras tanto pareciera que sigue en la misma línea, ¿no? Tratando de tapar un hueco con otro hueco. Al final de cuentas no están corrigiendo los problemas. No hay una línea coherente de desarrollos de política económica. No se está atacando el problema de base. No se está otra vez invitando a las fuerzas vivas, a los sectores productivos de verdad a solventar los problemas. Y mientras eso pase, no se va a corregir. De nada surte efecto una reconversión con un anclaje o qué sé yo que se han inventado si no abates la inflación. Y la inflación no se corrige colocando listas de precios de productos regulados que al final de cuentas desaparecen y sin incentivar la producción o por lo menos trayendo productos que las personas puedan comprar con el salario que tienen. Estamos en una historia sin fin. Una historia sin fin. Lo contrario, un círculo virtuoso, un círculo vicioso de malas tomas de decisión, lamentándolo mucho. Muchísimas gracias al economista Aarón Olmos por habernos acompañado a tratar de dilucidar o desmembrar lo que han sido estas medidas económicas ya categorizadas como aisladas e improvisadas tomadas por el gobierno nacional. A todos ustedes los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube Caraota TV. A todos, gracias por estar allí.